playing out a beat, left, right, tripping on your feet. Life is like a string of cloudy days. Sometimes it's raising your voice, sometimes it's making some noise, sometimes it's proving to the world it was wrong. Whenever you can't see the light, whenever there's no end in sight, keep on moving on, keep on moving on. Here comes a break. Stop, still, take another breath. Roadblock, move it to the left. Get around whatever's in your way. Heartbreak, pick up all the pieces. Don't stop, dancing in the bleachers. It's gonna be your turn to play. Gonna be your turn to play. Sometimes it's raising your voice, sometimes it's making some noise, sometimes it's proving to the world it was wrong. Whenever you can't see the light, whenever there's no end in sight, keep on moving on, keep on moving on. And I can do it through the shadows, I can shine bright. Usually in life there's one shot and this is all night. Listen to the rhythm we're giving and it'll make you stop pushing through barriers, it'll take you wherever that you wanna go, never too late to keep pushing till you break sometimes through. Sometimes it's raising your voice, sometimes it's making some noise, sometimes it's proving to the world it was wrong. Whenever you can't see the light, there's no end in sight. Keep on moving on, keep on moving on. Load Excel Show con Adrián Axel Mejía. Recuerda que nos puedes escuchar los martes a las 6 de la tarde en México y en Argentina a las 8 p.m. Ay, una disculpa por esa pequeña interrupción. Bueno, se nos cortó el programa, tuvimos una pequeña dificultad técnica, pero recuerden, pues eso es todo lo que puede pasar en... Es todo lo que puede pasar si haces un programa en vivo. Y bueno, pues esto les hablaba de las carreras. Bueno, vamos a empezar con una de las primeras carreras que casi muchas personas eligen, que es la medicina. Esta carrera pues no está mal pagada, pero sí está muy saturada. A menos de que tú abras tu propia clínica, es difícil a que te contraten, ¿no? O de que puedas conseguir un buen empleo, un buen ingreso con esta carrera. Lo que yo te recomendaría es que si quieres hacer esto, pues cuentes con el dinero para hacer tu propia clínica privada. Podrías ganar alrededor de 50 mil pesos al mes, digo al mes, quincenales. Y bueno, pues es una de las carreras que muchas personas eligen. Bueno, otra también que muchas personas desearían completar o adquirir, pues son las ingenierías y las ingenierías.
Las ingenierías también están muy saturadas, pero con esas se gana un ingreso menor a lo que ganaría un doctor. Podrías estar ganando alrededor de 35 mil pesos quincenales. Si eres un buen ingeniero. Y por decir, si vas a trabajar en el extranjero, por decir, hablando de Estados Unidos, podrías ganar unos 5 mil dólares o 7 mil dólares a la quincenales mensuales. Si eres un buen ingeniero que trabaja para una empresa reconocida, podrías estar ganando alrededor de esto. Bueno, pues los dejo con otra canción, que es This System of a Down. Y bueno, vamos por ella.
¿Aburrido? ¿Agobiado por la tarea? ¿Quieres desahogarte un rato? Escúchanos en Spreaker.com a las 6 p.m. los martes en Loaded Star Show con Adrián Axel Mejía. Bueno, ya volvemos. Hoy también quise hablar de un aniversario que pues no mucha gente conoce. Fue un gran arquitecto, nato de la geometría y el volumen. De quien estoy hablando es de Antoni Gaudí. Hoy se cumple en 161. El número 161 aniversario de Antoni Gaudí, que pues fue alguien muy importante para España. Pues él nació en la comunidad de Reus o Reudoms, España, el 25 de junio de 1852. Y bueno, pues hoy se celebra su día, su aniversario. Y y bueno, pues ahora que se cortó el programa ya perdí toda la... pues de todo lo que iba a hablar. Se me perdió la información, el guión. Pues ahora pues tengo que buscar más. Pues los dejo con otra canción que pues a muchos les gusta, sobre todo a los italianos. Es de Max Pesali. Aquí se las dejo. Esperen.
che tu ci sei, che anche quando è dura non te ne vai, che anche coi denti combatterai, sempre accanto a me non mi abbandonerai. Sei fantastica, forte come rock and roll, una scarica, uno shock elettrico, sei la fonte di energia più potente che ci sia, bomba atomica, dritta nello stomaco, storia lieto fine, ai confini della realtà. Passione, giovinezza e maturità, armonia tra corpo e anima, siamo qui, tante vittorie, giorni bellissimi, sconfitte stupide, giorni difficili, tristezze ed euforie, gioie sento sempre che tu ci sei, che anche quando è dura non te ne vai, che anche coi denti combatterai, sempre accanto a me non mi abbandonerai. Sei fantastica, forte come rock and roll, una scarica, uno shock elettrico. Grida nello stomaco. Otra vez, bueno, hoy les traje el top 30 de las carreras mejor pagadas en México. Pues la número 1 es la ingeniería de transporte aeronáutica naval, pilotos aviadores y navales. Quienes se dedican a la ingeniería del transporte aeronáutica naval, pilotos aviadores y navales tienen un ingreso promedio de 15.944 pesos al mes. Se clasifica en este grupo a las carreras de nivel licenciatura que se preparan profesionistas como conocimientos para proyectar, diseñar, construir, reparar, operar o dirigir los navíos, aparatos e instalación de aeronavegación, también nuevos sistemas y técnicas de servicio de área naval y asesora técnicamente en compañías navieras. Bueno, esta carrera pues no es muy conocida, pero aún así pues deja un buen ingreso, ¿no? La número 2 está la física y la astronomía. En promedio los profesionistas dedicados a la física y la astronomía ganan al mes 15.609 pesos. Se clasifica con este grupo a las carreras de nivel licenciatura que se preparan profesionistas con conocimientos para analizar e investigar a la materia sin transformarse. Desde el punto de vista atómico, nuclear, mecánico, eléctrico y óptico, con el propósito de conocer las relaciones de equilibrio y movimiento de los cuerpos, los movimientos energéticos de calor, atracción, repulsión y creación de corrientes entre cuerpos y la naturaleza. Para medir fenómenos físicos, las propiedades físicas del sistema materiales mediante la simulación de experimentos en computadora o laboratorio, se encargan del estudio de la poción, movimiento, composición, características y constitución de los cuerpos celestes, así como los estudios que permiten el conocimiento de los astros, sus características, agrupaciones y el espacio en que se mueven. La número 3 es la ecología, ingeniería ambiental y ciencias atmosféricas.
Los profesionistas dedicados a la ecología, ingeniería ambiental, ciencias atmosféricas ganan mensualmente 13.670 pesos en promedio. Se clasifica en este grupo a las carreras de nivel licenciatura que preparan profesionistas con conocimientos para el estudio de los seres vivos en relación con la naturaleza, para conservar las especies y los recursos naturales. Aquí se agrupan también aquellas carreras cuyo objetivo es predecir las condiciones climatológicas con el fin de orientar el tráfico aéreo, terrestre y marítimo, o bien realizar análisis del tiempo sobre las variaciones en el clima. Número 4 es la arquitectura y urbanismo. En arquitectura y urbanismo se tienen un salario mensual promedio de 13.885 pesos. Se clasifica en este grupo a las carreras de nivel licenciatura que preparan profesionistas con conocimientos para proyectar, diseñar, dirigir y transmitir la construcción de casas, habitación, edificios e instalaciones con fines diversos. En el número 5 está la energía extractiva, metalurgia y enérgica. Los profesionistas de la ingeniería extractiva, metalúrgica y energética ganan al mes 13.010 pesos en promedio. Bueno, y bueno, estas 5 primeras son las que más pueden ganar dinero aquí en México. Y pues son unas de las muchas carreras que puedes elegir en este, pues en este ámbito del estudio y tu carrera. Ya después de que veas cuál es la que más te gusta, pues puedes iniciar el estudio sobre esta licenciatura, ingeniería o pues lo que tú quieras estudiar. Pero bueno, aquí te traemos las primeras cinco mejor pagadas del país. Y bueno, pues ya se nos va a acabar el tiempo, ya nada más quedan 5 minutos. Aprovechando estos 5 minutos, pues quiero mandar un saludo a Viviana Jiménez, que nos escucha desde su casa en este momento. Saludos. A toda la comunidad de Buenos Aires, Argentina. Aquí, pues, por supuesto, aquí a México. Saludos a todos. Allá a Estados Unidos también, los que nos escuchan, también saludos. Y a todos los lugares que nos estén escuchando, saludos a todos. Desde donde nos estés escuchando, tu carro, tu casa, de donde sea. Aquí te mandamos un saludo. Y pues aquí estamos. Ahorita el programa no está muy bien preparado, que se nos cortó la transmisión. Ya teníamos todo el programa preparado, ya nada más para iniciarlo y terminarlo. Pero pues desafortunadamente tuvimos este problema que se cortó. Pero pues lo arreglamos rápidamente. Pudimos continuar parcialmente con el programa. Bueno, espero que nos escuches el próximo martes, el martes que viene, de a las 6 de la tarde aquí en México. Y si eres de otro país, como Argentina, Colombia o Chile, pues en Argentina nos puedes escuchar a las 8 de la noche. De hecho ya es muy tarde allá, ya son 20 para las 9 allá. En Chile nos puedes escuchar a las 7, en Colombia a las 6, igual que aquí en México ahorita por lo mientras este horario de que tenemos de verano, nos puedes escuchar a esta hora. Y bueno, saludos a todos. Allá en Argentina, allá en España nos puedes escuchar a la 1 de la mañana. Sí, sé que se escucha extremista, pero pues si nos quieres escuchar, pues puedes desvelarte un ratito. Ay, si no tienes nada que hacer, pues escúchanos. Ahí pues entra a nuestro Facebook, que es Adrián Axel Mejía Becerra. Y bueno, ahí podrás encontrar comentarios, fotos, y también puedes comentar tú qué música querrías que pusiéramos la próxima semana. Y bueno, en fin, puedes hacer muchas cosas desde Facebook.
En Twitter nos puedes encontrar como arroba loudex. Ahí también puedes pedir lo que tú quieras. También nos puedes encontrar en SoundCloud, en YouTube, que es de donde tengo todos los programas desde el primero que hice, cuando no estaba muy bien preparado. Bueno, que sigo sin estar bien preparado, pero bueno, estaba más. No tenía el programa preparado, se cortaba cada ratito. Pero bueno, si ahí se quiere revivir momentos, pues ahí los puedes escuchar. ¿Qué más me falta? Pues si te gustó el programa, puedes convertirte en un follower. Que de hecho, perdón a los que ya eran seguidores, pero pues no he podido hacer el programa desde hace como 3 meses. Pero bueno, ya estamos otra vez aquí. ¿Qué más? Pues creo que ya es todo. Despedimos a todos los que nos escucharon esta tarde, y espero que la próxima semana nos sigan acompañando aquí en su programa Hidex Talk Show por Spreaker.com. Gracias.